existe una percepción de que el INJUP hoy día es necesario, pero que sobre todo existe una continuidad de políticas en la juventud, eso es importante para los jóvenes. Y creo que hoy día celebramos 25 años y esperamos cumplir 50, 75 y 100 años porque entendemos que la continuidad de políticas como esta le hace bien a los jóvenes de Chile. Son 25 años donde los jóvenes han jugado un papel protagónico, son una preocupación fundamental desde el punto de vista de las desigualdades del gobierno de nuestra presidenta Bachelet. Estamos muy contentos, venimos a celebrar, venimos a reconocer todo este esfuerzo, esa trayectoria que ha hecho el INJUP por los 25 años, para el beneficio de Chile y para el beneficio de América Latina y de Iberoamérica. El Instituto Nacional de la Juventud ha tomado el desafío de poder representar a estos jóvenes y también de poder darle los espacios necesarios para que ellos puedan alzar su voz y puedan también opinar respecto de cómo quieren el Estado, cómo quieren a su país, cómo quieren a Chile. Quienes nos movilizan e empujan también a hacer los cambios estructurales que un país necesita. Los cambios de nuestro país siempre han sido posibles cuando tenemos una juventud activa, propositiva, una juventud incidente. Que de verdad se involucren en el país que todos queremos sea Chile. Que sigan soñando, que sigan proyectándose porque al final ellos son los constructores de los sueños de este país. Le pidan y le exijan al INJUP oportunidades, orientación, información, que es la que requieren los jóvenes para progresar. Que transformen, que sigan con ese ámbito protagonista que decía el ministro, que aprovechemos a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento para transformar. Los invito a participar, a seguir incluyéndose en las políticas, planes y programas que tiene el Instituto Nacional de la Juventud porque están dirigidos a ustedes. De una vez por todas nos creamos el cuento en ser los verdaderos constructores del Chile que queremos crear en los próximos 25 años.